El miloma múltiple es una enfermedad hematológica que se produce por la proliferación, el crecimiento anómalo de, de las células que producen los anticuerpos. Los anticuerpos son unas sustancias que nos defienden de las infecciones. La proliferación de estas células, las células plasmáticas, producirán alteración a nivel de la médula ósea y de los huesos que la contienen. Els símptomes més freqüents que pateixen els pacients de mieloma múltiple és dolor òssia, normalment refereixen dolor a l'esquena, dolor a la pelvis. També són pacients que se senten especialment cansats, no? els costa una mica més que la resta de, de persones fer un esforç. I també són uns pacients que estan més sensibles a patir alguna mena d'infecció, tenir febre, alguna pneumonia... El mieloma múltiple Es la segunda neoplasia hematológica en frecuencia. Más o menos el 10 al 15% de todos los cánceres hematológicos son el miloma múltiple. Es decir, que es una enfermedad realmente relativamente frecuente. Ah, la mieloma múltiple no tiene una causa específica. Se asocia con el envejecimiento y es mucho más frecuente en pacientes en general por encima de los 65-70 años. El meloma múltiple se diagnostica basado fundamentalmente en los síntomas y signos que presentan los pacientes y se requiere por una parte unas una pruebas específicas de sangre para demostrar la presencia de este anticuerpo alterado que producen las células plasmáticas, estas células tumorales de la médula ósea. También es necesario analizar la presencia y medir la cantidad de este anticuerpo en la orina, en la orina de 24 horas, así como estudios por una parte radiológicos que pueden ser radiografías, en ocasiones... De PET o escáner, así como una aspiración de médula ósea para confirmar la presencia de esta célula y estudiar las posibles alteraciones genéticas que tengan. Aunque el mieloma múltiple eh, se considera una enfermedad en general incurable, eh, tenemos la ventaja de que es una de las enfermedades donde más se han desarrollado nuevos fármacos que han ayudado tanto a mejorar la calidad de vida de los pacientes, a obtener mejores respuestas y a prolongar claramente la supervivencia de los pacientes. I sobretot, i que ara ho parlem molt, que tinguin una actitud positiva davant de la malaltia perquè això sí que t'ho dona l'experiència que en veure malalt sí que veus que l'actitud i les ganes de sortir i la confiança del, de l'equip eh, fa doncs, que les coses rodin millor i que, i que puguem tots anar bé junt amb la malaltia.